¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que acaba de unirse al stream. Sí, el encuentro tan esperado por muchos, un encuentro especial a FT15 sin penalidad de puntos para los exponentes, para usar a los personajes desbloqueables. Sí, nada más y nada menos que Yogatrat de México versus Blazer FC de Chile. Gran encuentro que, bueno, se ha hecho esperar. Tuvimos incluso una previa el día de ayer. No vino para nada mal la previa, pero hoy, sí, esta noche el encuentro para ver el pase a la ronda 4 y quien tendrá que enfrentar al poderoso Santo de México. Los saludos del caso para Mariano, el tío Renegó, ¿cómo estás, mi hermano? Saori Yumiko Daigo, mi gran amiga Carla Mapes, que bueno, está saludando al culiao de Takashi. Brian Densai, Exipiri, Daniel Iván Gallardo Quesada, bueno, ha puesto su chanchito bien, ¿no? Ya pasaron de moda las ratitas, ahora están los chanchitos de moda. Renzo Rivera, ven, Guille Andrés, los voy a hacer sufrir, compartan, culiaos, compartan. Toda la gente estaba que me preguntaban, me reventaban el inbox, ¿a qué hora sale la pelea de Yogatrat con Blazer? La gente de Chile, la gente de México, todo el mundo la quería ver. Yo quería hacer otras cosas, ¿no? Y transmitiendo algo previo para después anunciar esto, pero no. La presión era tanta que, bueno, no se me venía el mar encima y, bueno, tenía que transmitir sí o sí esto al tiro. Así que, amigos, prepárense, pónganse cómodos donde estén sentados, en el ladrillo, en la piedra, en el sofá, si están parados, como sea, pónganse cómodos, amigos, porque este encuentro es hasta el 15 y, bueno, vamos a ver quién pasa y tendrá que enfrentar a El Santo. Bien, el encuentro está en partes. Sí, lo jugaron en partes. Hubieron algunas deficiencias, ¿no?, con los equipos, me refiero a los sticks. Bueno, ellos, ¿no?, se pusieron de acuerdo, superaron el problema. Yo he asegurado, ¿no?, la totalidad del encuentro. Está grabado, sí, ya está grabado. No va a haber pausas, ¿no? En ese sentido, vamos a irnos de largo con el stream. Y bueno, como lo tengo grabado, lo tengo ya en video, me van a ayudar con el tema de el audio del juego. No sé si tendré el audio preciso para que se pueda, ¿no?, acoplar con mi voz. Y bueno, vamos entonces con lo ofrecido, el encuentro entre Yogatrat de México versus Blazer de Chile. Encuentro de titanes, ambos con madera para finalistas y, ¿quién no dice?, campeones. Bueno, el destino del bracket los hizo encontrar en la ronda 3. Y bueno, adelante entonces con el encuentro. Y me dice, por favor, si es que el volumen del juego está algo bajo. Me parece que sí, pero prefiero no arriesgarme y de abajo hacia arriba ir progresando. Bien, ahí empezó el sonido. Me dice, por favor, si quizás mi voz opaca muchísimo la del juego. Y bueno, vamos a tener acá a la mano el listado de personajes que van a usar. Yogatrat, sí, parece, sí, va a iniciar con Vampirín y Blazer con Wenitz. Carita dice, no me aparecen las banderas a mí en mis emojis. Bueno, me dice, por favor, si es que el sonido del audio del juego con el de mi voz armonizan. Ah, Antonio, te va a romperse. Sí, está perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, yo me reunimos siempre ahí, ¿no? Gracias, viejo. Sí, la ronda, tienes razón. Sí, ronda 3, eliminatoria. Muchas gracias, Roman Nuevo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Y por favor, no se olviden de compartir. Este encuentro es muy, muy esperado por muchos. Se lleva arrancando muy bien ahí la transformación que falló. Bala perdida. FT15, por si acaso, debo de aclarar, el encuentro que tuvimos ayer, sí, fue un adelanto, ¿no?, de lo que van a ver hoy. Estamos arrancando desde el cero. Bueno, y le meten el diente a Wenitz. Muy sabroso Wenitz. El Nexus por parte de Blazer lo esquiva muy bien Yogatrat. Ese tornado de Wenitz es muy bueno. Neutralizó totalmente el poder de Dimitri. Alexis dice, tú cancerré X videos tan rápido. ¿Cómo estás, eso, Barato Herrera? ¿Qué tal? Rodrigo Salas, buenas noches, saludos desde Argentina. Espero que sea un gran encuentro. Definitivamente las emociones están garantizadas.
Sí, y acabando, bueno, transmitiré algo de Kido Fighter 95. Sí, recordarán de que el torneo del Kido Fighter 95 da inicio, ¿no?, con su primera etapa, la descripción, por supuesto. Ya hay grandes personalidades en el torneo y bueno, vamos a ir viendo algunos streams de ellos para irlos conociendo y decidir, ¿no?, a quién apoyar en el próximo torneo que ya está a horas de comenzar. Benjamín Belmo dice, cállate a la verga, deja de hablar argentino de mierda. Bueno, te digo una cosa, mi hermano, yo soy peruano. No, y si bueno, no te gusta, bueno, bájale el volumen, pero ¿qué le podemos hacer? Bájale el volumen un poco y bueno, no puedes escuchar música, ¿no? Cualquier huevada y bueno. Déjame lo mío. Y bueno, ahí Yoga Trat con Dimitri, la Orcan. Y sí, le meten el diente a Blazer, como había mencionado. No hay penalidad por jefes y todos los rounds son a un punto. Es un encuentro especial a FT15. Lo que se dará también en las finales. Bien, Yoga Track ha vencido a Wenitz. Jordan Saavedra dice, yo soy de Chile y por lo mismo tiene que apoyar a Blazer, por supuesto. Bueno, ahora Blazer con Buki Anguma. Saori apoyando a México. Bueno, la verdad que sí. Los exponentes de México han sido devastadores en su paso por el torneo. Han ganado con buenos scores, han lucido grandes combos y tienen un palco lleno de admiradores. Renzo Rivera dice, somos peruanos, Eddie. Es un honor y su nieto es a su jato, carajo. Jaime David apoyando a Chile. Fabián Valdebrito me dice, narrador, no te calientes en la cabeza por huevones que solo vienen a trollear. No, no te preocupes, en ese sentido yo tengo una paciencia pero divina. Juan Martínez dice, no, no mames, ayer no me meneaba así al Drácula. Se ve que ahora sí es en serio, sí. Moisés Vázquez apoyando al santo. Arturo Rodríguez dice, soy de México pero apoyo a Blazer. Muy interesante, yo atrás se me hace medio, le pone medio ratón en ocasiones. Está casi apoyando a Yoga Track, Mexican Power, dice. Ay, Dios mío. Bueno. Y bueno, no se olviden de compartir la transmisión. Estamos en un encuentro especial FT15. Y bueno, Blazer tomando la iniciativa con Akuma va a poner fin a Dimitri. Tremendo el ataque de Blazer. No lo deja desarrollar el juego a Yoga Track. Dimitri es un personaje muy castroso, muy complicado de vencer, ¿no? Cuando permite que desarrolle el juego. Pero en este sentido Blazer, ¿no?, con su constante acoso ha neutralizado a su rival. Bien, esto se empata a uno. Arturo Cruz apoyando a Yoga Trat. Eduardo Loya, patadita por abajo. Víctor Hugo Gutiérrez compartiendo. Arturo Rodríguez dice, adiós, Fabián Stein, bienvenido Samuel Diseñador, ¿no? Observador. No, estamos con un interfaz en video. No, esa me va a dar vuelta y vuelta y vuelta. Están todos ahí, todos mis colaboradores, ¿no? Toda la gente, todos los patrocinadores. Fabián Valdebrito dice, Blazer ni lo dejó respirar. Ahí Kix Marza dice que no son dos puntos. No, estamos en un encuentro especial, un FT15. Sin penalidad de puntos para su jefe. Son encuentros especiales, ¿no? Ya se había anunciado días atrás. Queremos ver, ¿no?, que en este encuentro de despedida para uno de estos dos exponentes, ¿no?, verlos usar la mayor cantidad de personajes posibles. Es por eso de que la penalidad de dos puntos no se aplica para esta ocasión. Del mismo modo será para las finales.
Sí, la gente preguntando por los puntos, respondiendo nuevamente, es un encuentro especial y no hay penalidad de puntos para los jefes. Sí, correcto, para ver algo más de acción. Bueno, Yoga trae haciendo lo suyo con Río. Dice reaccionando. Hasta que le juega con mucho cuidado ese Río. El Río de Yoga Track es muy bueno. Una secuencia de cuatro golpes. El beneficio de Goki es la velocidad y esa bola de mierda que te tira por, ¿no?, por arriba. Te neutraliza cualquier reacción. Sí, Yoga Track tratando de salir del apuro, tratando de salir y desarrollar juego con Río, no lo está consiguiendo. Juan César Abreu dice, ¿cuántos mexicanos quedan? Varios, ahora vamos a ver el bracket. Sí, parece que Blazer sí ya está, ¿no? Ya consiguió su empate parcial y se pone 1-1. ¿Cómo estás, Santo? ¿Qué tal? Bueno, ahí, ¿no?, el amigo Santo también haciéndose presente en la transmisión. Me les tengo que adelantar, ¿no?, de la gente que sigue los streams, que el team, sí, el team de SBS Chaos, SDK versus Capcom, sí, porque es un team de exponente de esta gran versión, de este gran juego. Quieren hacer un torneo King of Fighters 2000 y quieren que, ¿no?, yo lo transmita. Ojo, quieren hacer un torneo, estos excelentes jugadores del Chaos quieren hacer un torneo de King of Fighters 2000, mi juego, mi cof. Y se hará. Sí, se hará el torneo de King of Fighters 2000 con estos monstruos de la SBS Chaos SNK vs Capcom. Vamos a ver, porque nunca he jugado contra ellos en la 2000. Vamos a ver qué tal me va, porque de hecho que tengo que participar, la hueva. Pero será más adelante todavía. Voy adelantándoles, ¿no?, estas anécdotas, ¿no?, lo que se va cocinando, ¿no?, en los grupos internos de la administración. 8 segundos, 7 segundos, prácticamente perdido. Que Yoga Track tiene para aplicar el next set. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos. No, ya está perdido ya. Bien, punto para Blazer. 2-1. Ya ha dejado fuera ya a Dimitri y a Río. ¿Cómo estás, Jesús? Jesús, ¿qué tal? Arturo Rodríguez dice, creo que quedan como 48 mexicanos, son un chingo. Y bueno, ahora llega atrás con la veneca. Bien, estas son las fallas técnicas que yo venía hablando, ¿no? Parece que no le iba muy bien a Blazer con su Steed y se quedó parado, ¿no? Esta paralización de Blazer se va a dar, ¿no?, en un par de ocasiones más. No, pero eso ha sido, ¿no?, algo que se solucionó en el momento. Y bueno, continuemos. Y bueno, no se olviden de compartir el stream, mis amigos. El encuentro promete mucho. Nos vamos hasta el punto 15. Falta muchísimo, ¿no?, por remar, mucho por tejer. Y bueno, hay mucha gente que está esperando todavía, ¿no?, que alguien por ahí comparte. Hay gente que todavía no se anima a seguirnos, no se anima a activar la campanita de notificación. Y bueno, ¿no?, para que puedan ver este tremendo encuentro, no queda otra más que compartir. Fabián Valdebenito, ese Goki está todo drogado en coca. Jaja, no para nunca. Carlita Mopa dice, soy mujer de poca fe, pero creo que vamos a valer. Bueno, Carla Mopa está viendo la potencia del exponente de Chile y bueno, está perdiendo el ánimo. Ánimos, Carlita, ánimos, no todo está perdido, solo sé que está empezando. ¿Cómo están, Leo? Sí, tenemos grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp del Team SBS Chao, sí. No, el clan de los SBS Chavos, por supuesto. Yoga Track, Blazer, el Santo, el Karate, Cesaru, toda esa gente de alto nivel tiene su, ¿no?, tiene su grupo del WhatsApp. El ataque de los abanicos por parte de Mai está creando muy buena pelea a Goki, ¿no? Tendría que ser la veneca. Ya
Ya está entrando, en el rango de juego que busca Blazer. La tiene en la esquina muy cerrada. Bueno, el golpe de la nalga de Mai. El exec falla, el exec. 18 segundos. Se está recuperando Blazer. El golpe de la nalga falla. 14 segundos. Empate muy parcial. Un golpe define todo. 10 segundos, 8 segundos. Yoga Trek haciendo tiempo. 6 segundos, recibe un golpe más. 5 segundos. Yoga Trek quemando tiempo. 3, 2, 1. Parece que gana Yoga Trek. Esquiva muy bien la energía y no. Bueno, ganó Blazer. Cagó. La decisión del juego que parecía que era para Mai, no. El centímetro del juego decide que Blazer debe ganar y esto se pone parcial a 1. Yoga Trek debió haber arriesgado con el Excel de Mai. Pero bueno. Ahora Blazer a la embestida con Wookie. Aster SMG dice, única razón por la que yo gané atrás perder porque no sabe usar Dash Cancel o el... ¿Por qué? El grillito, como se llame, hasta aparece nuevo. Ahí Carlos se llena de ánimo, dice, jaja, bueno, pues vamos México, chinga su madre. Bien, punto para Yoga Trek, que con la veneca, preciosa la veneca, consigue su segundo punto y empatar esta situación. Les recordamos que estamos en un encuentro especial FT15 sin penalidad de 2 puntos para los personajes desbloqueables. Yoga Trek ya ha quemado a Dimitri y Blazer ha quemado a Wenix. Bueno, la bellísima Mai contra el horripilante chancho cuidado de Airtake. Jara lo dijo así, así. ¿Cómo estás, Nicolás Misa Sosa? Diego Venega dice, vamos chileno, no sé qué se puede por esa victoria. Saludos a toda Sudamérica. Saludos también para ti, Diego Venegas. Un saludo para toda la gente de Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia. Mañana sí, mañana duelo boliviano. Mañana la final del torneo Kino Fighter 99, sistema de equipos FT10. Bueno, a menos que a Coco de nuevo lo encarcelen el trabajo, ¿no? Bueno, sí, ya Coco tuvo que cumplir con el laburo. El laburo es el laburo y por eso no, Coco no pudo competir. Pero mañana va a jugar la final. Y bueno, un especial saludo a la gente de México, ¿no? Hay gente muy maravillosa de México. Un saludo para toda esa gente de México que está apoyando a sus exponentes. Jorge Pérez, ¿cómo se va a perder perfumada, ¿no? Carlos Galindo Hernández, saludos a México y saludos también para allá. Blazer haciendo lo suyo con Airtake. Está a punto de vencer a Mai y ya acabó. El ataque de los abanicos. Y eso fue todo para Mai. 3-2. Encuentro equilibrado por ahora. Vamos a ver cuál es el cuarto personaje de Yoga Trek. Ha sido vencido con Dimitri, Ryo y Mai. No hay penalidad de 2 puntos para los personajes desbloqueables. Bueno, ahora sigue con Zagat. Juan Martín dice, madre, se le va a complicar a Yoga Trek ese güey con esos pedos. Salvador Correa dice, habría que hacer un torneo de Kong y solo elegirse venecas. Bueno, tenemos que jugar, ¿no? ¿Cómo se llama este juego de las, ¿no? Donde salen las, las chicas calatas, las heroínas, ¿no? Habría que jugar esa boba. Diego Venega dice, ese super pedo es un clásico ya en este torneo, sí. No,
por lo, ¿no? Por lo regular, ¿no? Casi todos los exponentes tienen mucho que ofrecer con Gear-Tay, ¿no? Es un personaje, aunque parece, ¿no? Torpe. Es muy castroso, jode demasiado. David Abreu dice, Sagat es nuevo de Yoga Track, nunca se lo vio. Parece que tiene una estrategia contra Eartek, ¿no? El rango de los golpes parece que es lo que está buscando, ¿no? A su favor, lo está consiguiendo. El golpe de culo por parte de Blazer. Aprovecha muy bien la ocasión Yoga Track para castigar. Le entra el poder de la cadena, el pedo. Tiene oportunidad Yoga Track de empatar a uno. El golpe de culo de Eartek que lo caga. Nada, mete el golpe de culo. Mira cómo le avanza la sangre, papá. Y con el golpe de culo, con esos dos culazos que tiene ahí, Eartek consigue su cuarto punto y elimina a Sagat de la cartera de personajes del mexicano. 2-4 para ser vencedor Blazer. Bueno, ahora llega Trat con Kazumi. Evidentemente está buscando usar los movimientos de reversa para evitar, ¿no?, neutralizar el movimiento de Eartek. No sé, que desaparece y sale por arriba haciendo su panzaza, ¿no? O el movimiento del culo. Diego Negra dice, la palabra es cabrón, señor narrador, ese gordo es cabrón, jaja, tiene talento. Nico Stecha dice, ese final fue cardíaco, por Dios. El movimiento de reversa máximo de Yoga Track es inefectivo. No es el atento a la jugada. Toño de Morro ve ese pinche marrano castroso. Bueno, si es castroso, pero él también hay que saberlo usar. Casi todos los personajes tienen mucho que ofrecer. No, Eartek en manos de una mano sin experta, bueno, pues es rápidamente vencido, destruido. Pero definitivamente estos muchachos saben usarlo muy bien. Casi todos los jugadores, ¿no?, del torneo le sacan muy buenos beneficios. Ahí viene la secuencia de golpes de Yoga Track. Le salió mal el movimiento. Aplicó el poder, ¿no?, de agarre en lugar de energía. Le salió mal la jugada Yoga Track, ¿no? Tuvo un lapsus ahí. Llega el movimiento de reversa por parte de Yoga Track. Se ve el movimiento de Eartek, es muy bueno. Se come, ¿no? Bueno, ahí le entra el exec y se viene el super mega arti urta super hiper pedo. Bueno, no fue suficiente para vencerla. Y le arrojan fuego a Kazumi. Quinto punto para Blazer, que está haciendo destrozos con el chancho culeado de Eartek. Yoga Track está cediendo varios puntos importantes en su búsqueda por destruir a Eartek. Y bueno, se va por uno de sus personajes favoritos. Se acabó el hueveo y se va por Dancing. Gozado, dice, ese gordo me recuerda a mi cuate. Bueno, un saludo para la gata de parte de Beto Turner. El movimiento de culo de parte de Blazer lo aprovecha muy bien Yoga Track para contraatacar. Oh,
Un saludo para Frank allá en San Juan de Miraflores de parte de Marco Cabrejos Cango. Un saludo para ti, Frank. Dani Rafael dice, ¿qué onda? Saludos del Tabasco, México. Martínez pide a Goku. Saori dice, ¿qué chiquiza le están poniendo a Yogatran? Fernando de Metro dice, saludos al buen Foxtroyanqui. Está por acá Foxtroyanqui, alto maestro del Super Street Fighter 4. Bueno, un saludo para Foxtroyanqui, ¿no? Si lo está viendo Foxtroyanqui, saludos mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, Foxtroyanqui, me suena, sí, lo hemos tenido también en torneos, como me parece. Bueno, un saludo para Foxtroyanqui. Bien, ya va atrás con Dalsin, va a conseguir vencer al Chancho Culeado. Sí, está que le trae muy bien. El ex se deja sorprender, Yoga Track, pero nada más te va a hacer, ¿no?, oler el pedo. Sí, parece que con ese ex Blazer ha conseguido recuperarse. Atento a la jugada, Blazer. Y el pedo, ¿no?, que se queda ahí levitando, ¿no?, viajando en el espacio y bueno, consigue vencer a Dalsin. ¿Cómo estás, Isaac Morales? ¿Qué tal? El movimiento de Blazer está liquidando a Dalsin, uno de los personajes más fuertes de Yogatrat. El descuido del robo anterior le está costando el personaje. No debió permitir que le entre ese exec de Bear Take. Debió estar atento, ¿no?, tener más cuidado en la jugada. Bueno, no hubo suerte y va a ser eliminado Dalsin. ¿Está a punto de ser eliminado Dalsin? Sí. Blazer sigue sumando con Air Take y ha dejado fuera de combate a uno de los personajes más importantes de la cartera del mexicano. 6-2. Y bueno, a estas alturas del partido no hay nada que decir de que los chilenos deben estar fascinados por el tremendo exponente que tienen de... bueno, pues de Chile, ¿no? Blazer. Y bueno, Yoga Track ahora con Terry. Le entra muy bien el Yoga Track. Daniel y Daniel se va con Blazer, mi guacho, por ese 7-0. A ver, Valdemirito dice, lejos el mejor Dalsin es el de Blazer. Aguante nuestro compatriota Blazer. Bueno, la gente de Chile contenta, ¿no?, con el desempeño de el amigo Blazer. Pero nada está hecho, recuerden que nos vamos hasta el punto 15 y falta muchísimo todavía, ¿no? Hay mucho camino por recorrer. Todo es posible. Milton Niso dice, ahí te mandé mi estrella de culiao. Gracias, Milton. Muchas gracias por la colaboración. David Manuel dice, algo que se inspire el Vega de Yoga Track, difícil que se le escape a Blazer esta reta. Así es. El movimiento sí de Air Take es efectivo. Parece que se viene el empate parcial a 1. Caneta Mapa dice, demonio, bloquearé a mis amigos chilenos de puro coraje. Menos mal que yo soy peruano. Marco Cabrejo acá dice, ¿qué carajo son esas estrellas? Ya me han aparecido como 20, ¿para qué sirven? Eso de ahí, mi hermano, es popularidad para mí. Son gratis. El Facebook te la va a regalar y con eso tú me las entregas y yo voy a seguir streameando el Facebook. Facebook me enamora, Facebook me endulza. Correcto, las estrellas son sinónimos de popularidad y bueno, ¿no? Si te parece que el contenido del espacio de la página es, ¿no?, merece tu apoyo, apóyanos con las estrellas, hermano. Renzo Rivera EB dice, vamos por los 300 espectadores. Bueno, entonces... gracias, ¿no? Es posible gracias a los jugadores, ¿no?, de gran alto nivel que se han comprometido a jugar. Y el exit de Yoga Track es inefectivo. Y se viene el punto 7. Sí, llegó el punto 7 de Blazer. Y esto no se pone para nada bueno al exponente de México.
Terry ha sido derrotado. Dimitri, Ryo, Mai, Sagat, Kazumi, Dalsing y Terry han sido los personajes que han sido derrotados para Yoga Trap. Bueno, hay una pequeña pausa, ahorita van a empezar las actividades. Luis Marce, ya casi llegamos a 300, nos debes el pack. Y bueno, amigos, no se olviden de apoyar al espacio compartiendo. Y si por ahí, ¿no?, desaparecen las famosas estrellitas, no tengan miedo, las estrellas son gratis, ¿sí? Las estrellas son gratis, al aceptarlas, al reclamarlas, no les va a costar absolutamente nada, ¿no? Para que les cueste algo, tendrían, bueno, que loguear su tarjeta de crédito. Un trámite engorroso, cosa que no va a suceder. Así que en ese sentido, amigos, si les salen las estrellas, estaré muy agradecido con ustedes, ¿no?, de compartirlas conmigo. Y si no lo hacen, bueno, ¿no?, lo importante es que disfruten de este gran streak y encuentro de titanes. Bueno, Yoga Track replanteándose, quiere hacerla con Choi. ¿Cómo estás, Darwin Ocampo? Dice, hola, narrador, ¿me extrañó? Duero. ¿Ves esta que juega de manera devastadora a Earthquake? El poder del tornado. Hay opción para Yoga Track. Tiene para aplicar el exec. Ahí viene el exec. Le entran dos kicks a Earthquake. La intención de Blazer era muy buena. Neutralizar el exec con el poder. Lo están disculpando Choi. Se va Choi. Y el octavo punto para Blazer. Sí. Octavo punto para Blazer. Que está que revienta a su rival con el chancho culiao. Le está costando muchísimos personajes a Yoga Track poder derrotar a Earthquake. Le cae el impacto de la Ocean Walker. ¿Cómo estás, Jack Taza? ¿Qué tal? Y bueno, está llegando nueva gente. Un saludo para toda la gente, amigos. Estamos en el torneo SBC Chaos SNK vs Capcom. Un encuentro de ronda 3, ronda eliminatoria. El torneo ya está llegando a su fin. Ya tenemos un 60% de torneo prácticamente no hecho. El siguiente torneo, y bueno, estaba en la primera etapa del torneo, sí, en la etapa de inscripción. El torneo de Kino Fighter 95. Sí, el torneo Kino Fighter 95 está disponible para que la gente se pueda inscribir. Torneo Kino Fighter 95 en sistema de equipos. Jesús dice compartí y llegamos a los 300. Gracias, gracias Jesús. Les recordamos que estamos en un encuentro especial al FT15. Takashi dice, ese Blazer es un crack, se los está devorando al mexicano. Sí, Felipe Llevé, le voy a seguir transmitiendo, quizás no del Chao, voy a ver si ya jugó Z28 con el karate, voy a ver si me confirman. También por ahí estaban coordinando Holman Crown con Julius. Para ver si hay stream. ¿Cómo estás, Alonso Calderón? ¿No? Alonso Calderón poniendo ahí su chanchito. El Excel entra muy bien. Y eso fue el final para Earthquake. Tercer punto para Yoga Track, que se da un aire, ¿no?, de vida con esta victoria.
Blazer ha perdido a Wenix, a Akuma y a Eartek. Y parece que se va por Fizz, se va por Hugo. Milton Wilson dice: maricón, ahí van 25 estrellas más. Muchas gracias, mi estimado. A ver si por ahí Takashi me confirma, ¿no? Si hay donaciones de estrellas para hacer el agradecimiento respectivo. ¿No? Los famosos emisores de estrellas. Takashi y Leo se reventaron al chancho del gordo. Renzo Rivera B dice: Andore del mal. Carlita ha puesto su fantasmita y dice: vamos México. Un saludo para Carlita. ¿Dónde está mi Giselle? Bueno, Giselle debe estar trabajando seguramente. Lo ve Trejo, dice: ese gorro le costó demasiado a Yoga Track. Y también está que le cuesta a Hugo. Arturo Rodríguez dice: otro monstruo agarró Blazer, ¿sí? Takashi Lao, sí, así es, Milton 25 estrellas, muchas gracias, Milton. Se agradece muchísimo el gesto. Juan Martín dice: Hugo, otro castroso, esto se va a poner feo. Viene a la vendeca y cortaron la animación, la hueva. No, así, Poison tenga tres brazos, ¿no? Es un placer verla. Dimitri Aznar dice: otro poderoso de Blazer. Fabián Valdebenito dice: ese Hugo está igual de cabrón que Edgar Quake. Felipe Llevenes, mi favorito en el Chao Hugo Andorre. Sí, la verdad que es una delicia ver, ¿no?, jugar este personaje. Entró con el Alexa y lo están reventando a Mr. Karate. Y eso fue todo para Mr. Karate. Blazer consigue muy buen punto con Hugo, 9-3. Y bueno, sale el cameo de Bao. Y también sale, ¿no?, Poison. Yoga Track pensando que con qué continuar, replantear su estrategia, viendo qué es lo que ha quemado ya. Sí, no viene mal. Dimitri, Ryo, Mai, Sagat, Kazumi, Dalsin, Terry, Choi y Mr. Karate han sido los personajes con los que Yoga Track ha hecho juego hasta ahora. Y ahora se va por Kim. David Emanuel dice: Hugo tiene combos muy buenos en este juego, Blazer lo sabe, pero prefiere usarlo de manera más simple. Sí, ese es lo simple, lo mejor, lo más efectivo. Ese es buscar el combo, ¿no? La jugada elaborada te expone al error, ¿no?, y a un contraataque devastador. Ahí Eduardo Sousa dice: mano, EU, este juego Faco Live donó su canal. Bueno, ha puesto su canal, ¿no? De ahí ha puesto el Brazuca, ha puesto su canal. Y tú apóyalo, métanse ahí, ¿no? Hay que apoyarlo al Brazuca también. Comparte también Brazuca, no seas pendejo. Comparte Brazuca, ¿no? El stream ahí, ¿no? En la página de, ¿no?, de la capital de Brasil para llegar a 1000 espectadores, huevón. René Velázquez Gutiérrez dice: quiero ver combos, no mames, puros golpes débiles, no mames. Mano, es que la verdad están jugando un encuentro importante. Estos jugadores son, ¿no?, de Twiga, ¿no? No hay combos, juegan muy bien. Las oportunidades del combo son limitadas, son muy contadas. Lo ve Trejo, dice: es chistoso, pero los torneos es raro que los ganen con combos, normalmente ganan a botonazo duro. Eso es verdad, pero también hemos tenido, ¿no?, muy buenos combos a lo largo de este torneo. En ese sentido, muchos de los jugadores han brillado. Bien por Yoga Track, que consigue su cuarto punto y vence a Hugo. Adiós, Poison. Ahora veamos cuál es el siguiente personaje de Blazer.
no se decide si ir por Mr. Karate, bueno, al final se fue por Río. Ernesto Mejía dice, habla chistoso como un youtuber llamado The Daddy. Renzo Rivera dice, ya vamos México, voy en tu noche, lo firmo, dice el huevón. Y bueno, para la gente que juega PES, ¿no? De PlayStation 4 y puede ver, ¿no? Tenemos el clan Remastered PES, ¿no? La gente que quiera jugar PES con este clan, postulen, ¿sí? Este número, ¿no? Del líder del clan. Y bueno, ¿no? Este clan de PES siempre está en constante actividad, ¿no? Están en eventos, en torneos. No, si eres un jugador de PES, ¿no? En tu casa, estás jugando con tu hermanito, ¿no? Qué sé yo, jugando ahí solo como huevón. ¿Quién sabe? ¿Tienes talento para jugarlo en PlayStation a nivel ya de campeonatos importantes? Postula, es una muy buena oportunidad. Santiago Rafael Acosta, saludos narrador desde Quito, Ecuador. Full sintonía, gracias a mi hermano, excelente nivel. ¿Hay algún participante de Ecuador cuando realizas un torneo de Fatal Fury, Street Fighter o Kilo Disney? Bueno, de Ecuador hemos tenido a Barlax 59, Killer Cove Willus, Killer Cove Gambito, Vegeto Eku, de los que recuerdo, y los cuatro han sido derrotados en ronda 2. Octavio Gómez dice, pinche par de mancos. Darwin Ocopo preguntando por los venezolanos. Llegué con los venezolanos que juega en el Fight Cade. Solamente uno, no me acuerdo ahorita el nombre de ese huevón. Spectronet de Venezuela. Jugaba muy bien el Arrow Fighting 1 y era excelente en el Arrow Fighting 2. Pero ya no sé nada de él. Bien, él entra con todo el exec de King. Esto se empareja parcialmente a uno. No escape. Un saludo para Justin Burgos de Puerto Rico. Y bueno, para la gente que acaba de llegar al espacio, les recordamos que estábamos en un torneo FT10, pero esto es un encuentro especial al 15, que tiene como regla especial de que los jugadores, conforme van, ¿no?, avanzando en la personal y al ser derrotados sus personajes, no los pueden volver a utilizar. Así es, conforme vas perdiendo un personaje, estás obligado a cambiar de estrategia. No es de que pierdes con Río y sigues jugando con Río, no, la hueva, tienes que seguir cambiando de personaje. No, es un torneo para expertos. Y les recuerdo que ya está vigente ya la inscripción del torneo Kino Fighter 95. Sí, el día de mañana voy a empezar a asignar cupos. Así que si quieres jugar el Kino Fighter 95 en el sistema de equipos, ¿qué esperas? Únete al grupo organizador y participa. ¿Ves? Le estaba peleando con Río 11 segundos, 10 segundos. No, complicado para Yoga Trat, que viene el punto 10. Sí, punto 10. Blazer consigue vencer con Río. Ahí se encuentra en la transmisión el amigo Blazer. ¿Cómo está Blazer? Dice saludos, tío Cats. Para mi banda de música Automotor, sí, Blazer tiene una banda de música chilena Automotor de Jumbel Estación. Para Daniel, Hans y Diego, bueno, un saludo para toda la gente de Automotor. Y a ver si se hace una rola, pues, para pasar en las transmisiones. Pero no me van a mandar una rola con copy, no me van a cagar, me cierran el kiosco, no, si hay copy. Mucho cuidado con eso, manden su música, pero sin copy. Carla Mapa dice, joder. Jack Taz dice, gol de Chile. Luis Gómez dice, cooperando con mi granito de arena, ya compartí, gracias mi estimado. Sí, si todos compartimos, ¿no?, llegaríamos a 300 compartidas, ¿no? Te calculo que vamos a tener unas 50. Emanuel Sommer dice, narrador cuñado, hasta que te encontré, ya te extrañaba. Ni tiempo de avisar, te dieron de decir dónde ibas a estar. Ah, bueno, hay la gente que me está buscando, sí. Hay mucha gente que me está buscando, eso es verdad. Hay mucha gente que me está buscando y me está encontrando, ¿no?, de la anterior página, así que bueno, pues mi estimado, ayúdanos a compartir. Takashi Leao dice, poco a poco se fuman las esperanzas. No pierdas las esperanzas, mi hermano, no pierdas, es el último que se pierde.
¿no? Como Renzo Rivera a veces, vamos, Yoga Track, nada está dicho aún. Es hasta el 15, John Bacaela, Bacacela. ¿No? Haz como Terry y Andy y Mai, ¿no? Terry en la esquina, levantando el pulgar del like. Y bueno, Andy, ¿no? Comparte, ¿no? Comparte tu veneca. ¿No? Todos esos elementos que están ahí en el interfaz, ¿no? Son mensajes subliminales, ¿no? Comparte, comparte, dale like, comparte, comparte, dale like. ¿No? Pues no te pongo una calata ahí para que compartas con gusto. Empate parcial a 1. Un saludo para Beno Ismael Albiazul. Un saludo para ti, mi hermano. Caneta dice Renzo es hombre de fe. Yo pero no, se llega al huevo que Yoga atrás ganando, se pone a la defensiva y ahí Blazer le entra con todo. Bueno, Blazer es un jugador muy agresivo. ¿No? Muy agresivo para atacar y también es un tremendo cabro para huir cuando tiene que hacerlo. Es un jugador en sentido muy completo. Un saludo para mi amigo el tío Blazer. Y le entra el 8 Woken y el punto 11 ha llegado. 11-4. Y esto se pone complicado para el exponente de México. Javier Castro Bayón dice Blazer máquina. Lactaza dice cagaste Yoga Trop Julio. Andrés Armando Torres dice acabo de entrar, ¿quién va ganando? El ganador. Y bueno, va a ser su aparición Dan. Disculpen la risa, pero eso también yo me río de las huevadas que hablo. Un saludo para ti, Andrés Armando Torres. Hasta el 15, Javier Porquera. Hasta el 15, es un string especial. Y bueno, Yoga Trap con Dan. Muchos preguntaban por Dan, bueno, y lo tienen a Dan. Miguel Ángel Delgado, 100 estrellas. Muchas gracias, mi hermano, por las 100 estrellas que acabas de donar el espacio. Muchísimas gracias, mi hermano, por el apoyo al espacio con las 100 estrellitas. Y bueno, ahí le hacen el superpoder, el exec de... ¿Le dan? Me parece, ¿no? Que ese exec de Dan quiere emular, ¿no? Al movimiento de Akuma, ¿no? Y bueno, como no tiene para hacer esa huevada, explota el huevo. Así es, Yoga Track ya usó a Dalsy. Un recuento de los personajes de Yoga Track. Yoga Track ha jugado con Dimitri. Ojo que los personajes desbloqueables valen nada más un punto, no valen dos. Dimitri, Ryo, Mike, Sagat, Kazumi, Dalsy, Terry, Choi, El Karate, King y Ryu. Y la racha que tuvo Blazer con... Bueno, mejor no voy a decir nada, ¿no? Si la viste incompleta y quieres verla, bueno, tienes que ver la repetición, la hueva. Mira la repetición para que sepa, ¿no? Por qué y cómo ha perdido esos personajes. Carla Bopa dice, está cayendo como el guerrero azteca que es. Con dignidad. Pero el delorio ya está puesto. Oyendo las palabras de la amiga Carla Muppets. Vemos un Blaze, primer Dan del torneo, sí. Y bueno, Dan en su debut y despedida. Punto 12 para Blazer. Y bueno, el gran exponente de Chile con medio pie en la ronda 4 y virtual rival de El Santo. Digamos, Blazer gana, ya
bueno, ¿no? Vamos a dejar en el tiempo una media hora más adelante. Blazer gana, venció a un grande y tiene que enfrentar a otro. Su rival, el Santo. Y bueno, ahora viene Saeko Kosho. Jack Taza y Sensatez, eres un desgraciado, masácralo. Y bueno, Jack está haciendo historia con Saeko Kosho. Saeko Kosho. El Excel no falla y él entra con el Saeko Kosho. No escape. Y bueno, llega una de las fallas del, ¿no? Del Steel de Blazer. A Blazer se le presentaron, ¿no?, fallas en el, con el equipo en esta personal. No se preocupen, esto va a continuar, ¿no? Y ellos, bueno, van a retomar la pelea, pero el punto es para Yoga Track. Y bueno, ¿no? Blazer se va a dejar, ¿no?, ganar el primer round, que es lo justo. Mientras que van haciendo esa huevada, vamos conversando. Arturo Rodríguez dice, quizás Z28 te hubiera dado más pelea. Vemos un dice, desde mañana está disponible el replay en Xvideos. Bien, que derrote a Río para que continúe la pelea tal cual había quedado. Yo voy atrás pensándosela para pegar y bueno. Ahora sí, continuamos con la pelea tal cual había quedado. ¿Sí? Tal cual. La justicia. ¿Cómo estás, Jorge Correa? ¿Qué tal? El Saeko Kosho. Jack Taz hace su cervecita. Sí, con una sed. Por ahí he visto en la refrigeradora una lata de cerveza, ¿no? De mi viejita. Bueno, tendré que hacerle, ¿no?, los honores a esa cervecita. Estoy con una sed. Jesús Favela dice, mira ese movimiento de mano pajera de Bison Papu. Sí. Jesús Favela sabe, alto pajero. Y casi le entra el Ocho Boken al Saeko Kosho y caga. Punto 5 para Yogatrat. Vamos, Yogatrat, que si sí se puede. No le hagas caso a los culiados que no te tienen fe. Bueno, mire bien. Blazer ha perdido con Wenditz, Akuma, Airtake, Hugo y Río. Bueno, ahora viene Shiki. Marco Herrera dice, ¿cómo va el Santo? Bueno, vamos a saberlo, el ganador tiene que jugar contra el Santo. Así es, el ganador de esta pelea, virtualmente Blazer, tendrá que enfrentar al Santo en ronda 4. ¿Cómo estás, Cristian Garza? ¿Qué tal? Yo estoy bien, mano, por aquí, dando la vuelta. Marco Reyes, eres una chingonería, narrador. No escape.
Shenmue, acá reportándole, espero ver un buen nivel de salud. Bueno, Shenmue ha llegado a tarde, esta weá está muriendo, pero bueno. Queda el archivo del replay. Se acerca la despedida de un grande del torneo. Parece que Yoga Trap va a ser, ¿no?, vencido y eliminado. Estamos en una ronda muy triste, la ronda eliminatoria. Pero bueno, no hay duda de que Blazer ha lucido gran juego, técnica y estrategia en el combate de esta noche. Ahí se encuentra en transmisión Diego Campos Trix. ¿Cómo estás? El amigo, otro personaje muy bueno del FightCade, el amigo Trix. ¿Cómo estás, Trix? ¿Qué tal? No al temor, Trix, no al temor. ¿Cuándo te vamos a ver en streams? Allí también, sí. No, muchos de los jugadores a Chile no le está viendo bien en torneo porque grandes jugadores como el Juliado de Trix no se han animado a participar. No al temor, Trix. Tendremos muy pronto un torneo de King of Fighters 98 para que brilles con tu talento, al igual que el Piola. Y bueno, ahí nuevamente se le desconecta el Joy a Blazer. Y van a repetir la pelea, pero en las mismas circunstancias. Juan Carlos dice, el marcador va con una diferencia abismal. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Blazer se la jugó, se mamó, se la jugó con todo. Bueno, lo dicho, ¿no? Van a repetir el encuentro. Sí, pero yo voy atrás con la ventaja de un punto. Sí, un poco de paciencia que ya habían quedado, ¿no? Es que van a repetir la pelea con una ventaja de un punto para Blaze, para Yogatrat. ¿Cómo estás, Zero Pérez? ¿Qué tal? Bueno, esto es rápido. Ahora sí, empieza la pelea. Sí, ahí empieza. Ángel Ramírez dice, si se puede, Yogatrat, estás volviendo chingón a Vega. Dimitri le dice, no manches, qué casualidad, no pasa nada, Dimitri, sí. En ese sentido hay transparencia. Son cosas que pasan. No, cuando hay queja por parte de alguno de los jugadores, ¿no? Entro a tallar yo, pero en ese sentido... Yoga Track y Blazer se han coordinado muy bien. Y no hay nada ya que decir, ¿no? Ellos se han arreglado solos, son caballeros, son amigos y no pasa absolutamente nada. El exec viene el orgasmo de Shiki, ¿sí? Ese movimiento le da vida a Blazer. 4 segundos, 3 segundos. Sí, y Blazer consigue empatar parcialmente. No escape. Diego Campos dice que acá narrador de mierda. Pero la firme pues, Tritz. Tritz 98, tú juegas muy bien, hermano. ¿No? ¿Quiénes tenemos de Chile que juegan bien? Lo tenemos a Rosley. ¿De ahí quién más ha lucido? El Piola, por supuesto, en el torneo King of Fighters 98. Bueno, ahora Blazer. Nos faltas tú, maricón. Anímate a participar en los torneos. Ah, ahí tres meses migré a PlayStation 4 y solo he estado jugando offline. Ah, bueno, está bien. Pero volveré pronto a las pistas del FightCade. Perfecto, Tris. Esperemos que para tu regreso te acuerdes de nosotros y te des una vuelta de nuevo en los torneos. Blazer dice, hay un error, tío Kotz. Había ganado una con Shiki Atis, pero pasó con la... Bueno. Más que dice, ¿por qué no haces de COF 2002? Tendremos nuestro torneo de COF 2002. Lo hicimos este año en otro espacio, pero bueno, a pedido del público tendremos nuestro torneo de King of Fighters 2002 próximamente. Bien, se hizo justicia para Yogatrat y consigue su sexto punto y elimina a Shiki. Maximiliano Di Natale, ¿qué tal mi hermano? Acá reportándome saludos, mi hermano, y a ver cuándo la recta en FightCade. Mano, ahorita estoy con un...
una recarga de actividades que no me permite jugar. Incluso tengo que jugar una final de torneo King of Fighters 2001. Le dije que hoy iba a jugar, mira, estoy transmitiendo, me estoy haciendo el huevón. No, estoy abusando del beneficio de ser finalista, porque si no ya me hubieran descalificado. Bueno, ahora Blazer con Choi. Aprovecha muy bien Yoga Trap para entrarle por arriba. El Psycho Kusho. El Super Psycho Kusho y revientan a Choi. Luis dice, me interesa entrar al KOF 2012, estaré al pendiente para ver cuándo lo haces. Saludos, veo tus videos siempre. Bueno, tenemos un torneo de King of Fighters 95 que está empezando. Esta es su primera etapa, la etapa de, ¿no?, de inscripción. El próximo torneo importante, sí, será el de King of Fighters 2002. Descuida. Tendremos torneo King of Fighters 2002 acabando desde la 95. Ahí Diego Capo dice, por supuesto mi buen hermano, estaré atento a las actividades. Jack Tazo Daniel dice, ¿qué pasa, papá Blazer? Bien, llegó el empate parcial por parte de Shoy. No escape. El Seiko Kyusho estaba regalando golpes ahí, yo atrás. Estaba mirando Choi por muy poco, 27 segundos. ...18 segundos... prácticamente empatados. Blazer tiene para aplicar el exit, puede ser la jugada decisiva. 10 segundos, 11 segundos, 9 segundos, leve ventaja por parte de Yoga Trat. 5 segundos llega el exit. Yoga Trat tratando de neutralizar, no le sale la jugada y Blazer consigue su punto 13... Lo dicho, la jugada del exit de Choi le dio la victoria en este round al chileno. El penúltimo personaje de Yoga Trat, Akuma. Ángel Ramírez dice, no te entregues, no te desesperes, Yoga Trat, solo te estás entregando. Javier Jorge dice, cuidado que aparecerá el Cepo Pablo. Llega el Exe, consigue impactar y lo reventaron a Choi. Blazer tratando de recuperarse con Choi. Yoga Trat manteniendo distancia con la energía. Le falla el movimiento. El poder del tornado. Segundos, 6 segundos, el exec nuevamente lo salva el exec de Choi
a Blazer. Ahí está Kashi Leao saludando a Mac Machín Vázquez. Jorge Correo dice, narrador, eres una verga, ¿por qué? Ventaja para Blazer, está consiguiendo vencer con Choi a Akuma. Y esto ya sería la... prácticamente el final de Yoga Trat. Marco Cabrejos dice, cada vez que me sale estrella, paraliza el video. Puta madre, hermano, ¿sabes qué cosa? Mejor no me quedo callado. Mejor no digo nada. Brandon Trujillo dice, cámara Yoga Trat, rompe la madre. Un saludo para Freddy Cervantes. Así me va a salir, ¿no? Lo malcriado, ¿eh? 3 segundos, 2 segundos. Y Yoga Track ha sido derrotado con Akuma también. Punto 14. Para Blazer. Y el último personaje de Yoga Track será Balrog Vega. Lo ha guardado de último a Balrog. Vamos a ver qué consigue con este personaje tan interesante. Y mira todo lo que le arranca ese movimiento a Choi, papá. Oscar Macho dice, felicidades a Blazer, este torneo no puede ser de solo mexicanos. Excelente opinión la de mi amigo Oscar Macho, muy buena. Sí, tenemos también un brasileño también en carrera, el resto son mexicanos. A 15, mi estimado Brandon Guzmán, Blazer está a un punto de pasar a la ronda 4 y enfrentar al Santo. Y ya Andrés se quedó ya atrás dibujado con tiza en el piso. Bien, neutralizando muy bien los ataques de Blazer Yoga Trat con Balrog. Juan Martín dice, antes de que termine, está poniendo sus ratitas. Cristian preguntando el del Pocket Fighter, todavía no es tiempo todavía para anunciar ese torneo. El exit muy bien esquivado por parte de Yoga Trat. Este va a ser el final para Choi. Romero Olivero dice, esto no fue tan cerrado como se esperaba. Bueno, es evidente de que Blazer ha jugado a su máxima potencia para asegurar la victoria. Ya dice acá, es 14. Bien, Yoga Trak suma su punto número 7. Y ahora Blazer con Mr. Karate. Le está entrando con todo a Mr. Karate, Yoga Trat haciendo lo imposible con Balrog. Carlos Vicenio con sus ratitas. Con honestidad, el dominio de Yoga Trat con este personaje Balrog Vega, como quieran llamarle, es muy bueno. Muy buen manejo de este personaje por parte del exponente de México. Es a 15, mi estimado Rey Sheik. Vemos su violencia, ese poder de Choi se anula agachado con golpes pequeños. Pero eso quiso ser Yoga Trak y se comió dos poderes. No es igual que la 2002 normal, mi hermano. Este es el Chaos, es diferente. Bien, Gabriel se consigue su primer punto. Tiene ventaja sobre Vega en este personal. El poder del gancho. Lo están destrozando a Balrog. Le entra con los rodillazos. Esto va a ser todo para Yoga Trat.
a punto de ser eliminado Leo Gatrat. Aplica el Exec Salvador. Lo clavaron a Mr. Karate. Yoga Track se aferra a la vida. Yoga Track no se quiere despedir del torneo. Bien, le entró empata 1. Vamos Yoga Track con Balrog, que se puede. Yoga Track sigue haciendo juego con Balrog. Con ventaja Yoga Track de sangre muy poca. Casi empatados. Está que se deja golpear Blazer. Va a ser punto para Yoga Trap. Punto para Yoga Trap. Le entra el Jinsu, el Exec. 2-3, le impactan los 3. Y eso fue el final para Yoga Trap en el torneo. De esta manera, el exponente de Chile, Blazer, pasa a la ronda 4 del torneo. Bien, gran exponente Yoga Track de México ha sido derrotado en soberbio encuentro contra Blazer. Por ahí mencionaban, ¿no?, que esperaban un encuentro más parejo. Yo soy de la idea de que Blazer, con el gran respeto que le tiene a su rival, ha jugado a destruirlo y no darle opción a la sorpresa. Esa es mi opinión. ¿Correcto? Y bueno, ahí la diferencia, ¿no? De 8 puntos. Blazer tuvo una muy buena racha con Eartey, con el chancho culiado, ¿no?, el pedorro. Eso para mí ha condicionado muchísimo a Yoga Trat en el desarrollo de la personal. Quizás debió arriesgar, ¿no?, algo más con un personaje para que pueda, ¿no?, neutralizar a Eartey. Pero bueno, esto se escribió así. El ganador del encuentro y pasa a la ronda 4 del torneo, el amigo Blazer Magalbo, que sigue dando que hablar. Bien por el exponente de Chile. Y bueno, vamos a hacer lo que toca. No tengo el bracket todavía hecho, el que debería tenerlo ya listo, lo voy a hacer en un rato más. Y sí, el siguiente encuentro es entre Blazer y el Santo. Para la gente que ha seguido el torneo, que es mucha gente, deben de saber de que el Santo tiene una trayectoria impecable en el torneo. El Santo es un jugador de muy alto nivel, gran exponente del SBC Chavos mexicano. Y esta pelea de ronda 4 va a ser sensacional. Estamos en una etapa del torneo donde se están dando grandes choques. Voy a averiguar si es que ya está disponible el encuentro entre Shin Mr. Karate versus Z28. Homan Crow versus Jowles. Es un encuentro que todavía estoy manejando yo. Estoy detrás de ellos para que puedan jugar a la brevedad. Shin Mr. Karate y Z28 no sé si han jugado. Voy a ver en este momento si lo van a jugar ahora o después, para poderlo pasar esta noche o si no el día de mañana. Pero el día de mañana, si todo sale como queremos y no hay eventualidades, el día de mañana la final del torneo Kido Fighter 99 en el sistema de equipos. Killing versus Kokokov. Debió haber sido hoy. Bueno, ya dije, no, las disculpas del caso. El amigo Kokokov estuvo bueno, ¿no? Nos retuvo el trabajo, hay que respetar. El trabajo es impostergable en ese sentido, ¿no? Se le da todas las facilidades del mundo a los jugadores. Y bueno, esperemos que para el día de mañana la cosa salga como uno quiere. Blazer Magalbo, su comentario: una pena eliminar a mi amigo Yoga Track. Bueno, la verdad que sí, pero al final será uno el que se coronará como campeón del torneo. Y bueno, amigos, quedan 6 exponentes de México a quienes apoyar, uno de Brasil y uno de Chile. Así que la gente de Chile, siéntase complacida de que tienen un gran exponente a quien apoyar y darle todo su ki. Amigos, yo me doy una vuelta, una media hora calculo y veo qué transmitir. No sé si transmitir lo que haya, ¿no? Si es del Chaos, del Chaos. O si no, algo de la Kino Fighter 95 para ver quiénes se han registrado e irlos conociendo.
Cualquier cosa para huevo es bueno. Bueno, yo me despido, muchas gracias por acompañarme y espero se hayan sentido complacidos con este encuentro especial FT15 entre el poderoso Yoga Track y por ahora, ¿no? El gran exponente y asesino, ¿no? Por así decirlo, Blazer McAlvo. Me despido, amigos, nos vemos en una media hora, calculo. Saludos.